carretera está descuidada. Ya por la parte donde vamos. ¿Ah, sí? Pues en esta parte me comentan que baja un bus. O sea que prácticamente te sube al cerro, ¿verdad? Entonces es muy fácil venir al Cerro de la Cruz. Solo falta pavimentar todo este sector y estamos hablando de que es un camino obligado a pasear por el Cerro de la Cruz. Muy bonito. Miren cómo van de armadas estas mujeres aquí con los cerros. Lo que pasa es que hay algunos perros desobedientes todavía por acá. Fíjense que platicando ya casi llegamos. Ajá, sí. Les comento que aquí va Elmer Pérez, un abogado reconocido y mi compañero de estudios de la época. Aquí va con una bolsa. Ya casi. Aquí viene una moto descontrolada. Algo que me gusta de este viaje es el sonido del viento. Hace unas horas recogí un perrito y aquí hay otro perro. Hay otro perrito con las mismas circunstancias de mal. Esta construcción, este es el tipo de casa minimalista que a mí me gusta. Y es una casa pequeñita, miren, entonces. Y menos tenemos. Y aquí estamos, miren ustedes. Ya miren cómo se ve la inclinación. Esta creo que ya casi la. Ahí está la. Miren ustedes, miren aquí la cruz. Este sector. Este sector es de Las Tunas. Y si lo miran, es un lugar muy, muy poblado. Un poquito más arriba. Más arriba la. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Vale, que estas son las cuevas de los zopilotes. Y nosotros, pues, cuando estábamos pequeños, hacíamos unas caminatas largas para este cerro. A molestar a los pobres zopilotes en estas cuevas. Y esta que miran acá es es un tanque de agua que le suministraba agua anteriormente al casco urbano de Jutiapa. Les comentaba que este es un tanque de suministro de agua, y en su momento abastecía de agua al pueblo. Señor Helen, con su mascota Antolín.
estamos a pocos metros de cerrar el final del cerro de la cruz.